En voz alta y de forma contundente piden la renuncia de Dilma Rousseff. La mayoría de una comisión especial del Parlamento de Brasil votó a favor del proceso de juicio político. Hay indicios suficientes que sugieren que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados delitos de responsabilidad. Rusev está acusada de haber realizado maniobras contables en los últimos años para esconder el déficit y elevar el gasto público con fines electorales, lo que representaría un delito a la ley de responsabilidad fiscal. La presidenta rechaza las acusaciones. Sus defensores califican el proceso como anticonstitucional. Consideramos este proceso como nulo porque se cometieron errores durante su apertura y su gestión. Además, las acusaciones contra la presidenta son infundadas. Muchos comparten esa opinión como se reflejó en esta manifestación en Río de Janeiro. Muchos reconocen la lucha de Rousseff contra la pobreza del país. Entre los oradores destacó el expresidente Lula da Silva. Jamás imaginé que mi generación que sobrevivió un golpe de Estado en 1964, que salió a las calles para protestar contra el régimen militar y exigió elecciones libres. Nunca imaginé que esta gente intentara voltear a una presidenta electa democráticamente. El voto de la comisión especial deberá pasar por varias instancias. El domingo se decidirá si el proceso sigue adelante y pasa al Senado. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comenzó este lunes una visita oficial de dos días a Alemania con el fin de promover las inversiones alemanas en su país. También dará comienzo a una serie de actividades culturales en el marco de un año dual entre los dos países. Peña Nieto fue recibido por el presidente federal alemán Joachim Gauck en el Palacio Bellevue. Allí, en una reunión a puerta cerrada, Gauck ofreció a Peña Nieto colaboración para luchar contra los cárteles de la droga y la criminalidad. Su caso resonó en todo el mundo. 43 jóvenes mexicanos desaparecieron en 2014 en el estado de Guerrero, presuntamente víctimas de la colusión entre cárteles de la droga y policías locales. Con esta protesta frente a la Cancillería Alemana, Amnistía Internacional busca exigir a México que investigue y esclarezca lo sucedido. Constatamos que a este gobierno no le preocupan en lo más mínimo las violaciones de los derechos humanos. Hay una altísima impunidad. Más de un 98% de las violaciones de los derechos humanos no son sancionadas. La criminalidad en México fue uno de los asuntos tratados durante la reunión entre la canciller Merkel y el presidente Peña Nieto, quien rechazó las acusaciones. México es un país que tiene todo un sistema de protección a los derechos humanos, que ha elevado a rango constitucional precisamente los acuerdos internacionales que México ha celebrado en esta materia y que además se ha creado órganos autónomos para la defensa de los derechos humanos. La canciller Merkel prometió apoyar con ese propósito, por ejemplo, una reforma policial. Entre otras cosas, hemos hablado de la seguridad interna, sobre el crimen organizado, y hemos hablado sobre la policía y le hemos ofrecido intercambio de información, puesto que Alemania también es un país federal. Los activistas de los derechos humanos que protestaron delante de la Cancillería esperan mayor presión política del Ejecutivo alemán sobre Peña Nieto. Podría surtir efecto, ya que Alemania es un importante socio comercial y también el intercambio se intensificará durante este año germano-mexicano. Este martes, la oposición venezolana entregó al Consejo Nacional Electoral los documentos para hacer el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Los documentos deberán ir acompañados por 200.000 firmas una vez que el órgano electoral entregue un formato para tal fin. Estas firmas son necesarias para activar el proceso revocatorio. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, encabezó al grupo opositor acompañado por varios diputados. El órgano electoral dio por recibidos los recaudos y ofreció dar una respuesta en breve si admite la petición. Vicecancilleres, funcionarios de migración y otros representantes gubernamentales de Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos se reunieron este martes en Costa Rica para hablar sobre el constante flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos por tierra. Se ausentaron de la cita Nicaragua y Cuba por razones que no han trascendido oficialmente. Un reporte del proyecto Migración, Desarrollo y Derechos Humanos estima que la diáspora latinoamericana es la segunda mayor a nivel mundial con cerca de 28,5 millones de personas. El 70% de la migración total procedente de países latinoamericanos y del Caribe tiene a Estados Unidos como meta. Un desolador paisaje encontraron los habitantes y pescadores de las playas aledañas a la comuna de Tolten, en Chile. Miles de sardinas aparecieron muertas en un varamiento masivo que se calcula alcanza las 500 toneladas. La Secretaría Regional Ministerial de Salud declaró la zona en riesgo sanitario inminente e instó a los pobladores a mantenerse alejados para evitar el riesgo que implican miles de peces en estado de descomposición. Las autoridades chilenas han comenzado las labores de limpieza y esperan que se esclarezcan pronto las causas de este fenómeno. El gobierno de México ratificó este miércoles el término del mandato del grupo de expertos que investiga la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Así se lo informó durante una reunión a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aludiendo que la asistencia del grupo de expertos se acordó bajo carácter temporal. Sin embargo, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos exigen que se renueve el mandato a los expertos al tiempo que la comisión dejó claro que será esta misma quien decida el futuro del grupo y no el gobierno mexicano. Recientemente, el grupo de expertos denunció que sus integrantes son blanco de ataques con el fin de disuadirlos en la búsqueda de la verdad sobre los jóvenes desaparecidos hace más de año y medio. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. El documento es especialmente duro con Cuba. Concretamente, incluye al gobierno de la isla entre aquellos que continúan utilizando métodos directos y abiertos para reprimir a la sociedad civil. Venezuela es otro de los estados que tampoco salen bien parados en el informe. Este denuncia un autoritarismo creciente por parte también del gobierno bolivariano con detenciones arbitrarias y acciones para evitar la libertad de expresión. La expresidenta argentina Cristina Fernández acudió este miércoles a declarar. Está acusada de haber ocasionado al Banco Central unas pérdidas aproximadas de 2 mil millones de dólares por la venta de los llamados dólares a futuro. Tras declarar, la expresidenta dio un discurso multitudinario en un meeting previamente organizado a las puertas de los juzgados. Cristina Fernández acusó al gobierno de Mauricio Macri y al Poder Judicial de fabricar una causa penal en su contra. Asimismo, hizo un llamamiento a conformar un frente opositor que incluya a todos los partidos fuera del Ejecutivo y a los sindicatos. Las Farc volvieron a condicionar la dejación de armas al fin del paramilitarismo. El vocero de la guerrilla Iván Márquez reclamó el jueves en La Habana garantías de seguridad luego del surgimiento de grupos de autodefensa como el Clan Usuga, que hace dos semanas mató a seis personas. Márquez cuestionó las palabras del ministro de Defensa colombiano Luis Carlos Villegas, quien recientemente dijo que las Farc usan el fantasma del paramilitarismo como excusa para dilatar la firma de paz. Las negociaciones con continuarán la próxima semana. Las partes, recordemos, incumplieron el plazo del 23 de marzo para un acuerdo definitivo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México reveló este jueves que dos policías federales están implicados en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La dependencia precisó que en la emboscada del autobús en el que viajaban entre 15 y 20 estudiantes normalistas cerca de la ciudad de Iguala, participaron también miembros de la policía municipal de una localidad vecina. Eso se supo gracias a que un testigo clave se acercó a la Comisión de Derechos Humanos para revelar los hechos que presenció la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los normalistas acerca de la crisis migratoria que enfrenta Centroamérica la policía de Costa Rica condujo de vuelta a Panamá a decenas de migrantes cubanos que habían cruzado la frontera de forma ilegal las autoridades costarricenses sostuvieron que en la madrugada del jueves unos mil migrantes cubanos que se hallaban en territorio panameño cruzaron la frontera ilegalmente al parecer agentes fronterizos fueron atacados Costa Rica cerró en diciembre pasado su frontera luego de que más de siete mil cubanos se quedaron varados cuando Nicaragua les cerró el paso, con lo que fueron impedidos para continuar su viaje hacia Estados Unidos. En Estados Unidos se abrió un intenso debate entre la comunidad cubana. Eso a raíz de que el senador Marco Rubio propusiera que los cubanos que llegan a suelo estadounidense sean tratados como el resto de inmigrantes. Rubio, que es de ascendencia cubana, dijo que los abusos a la asistencia federal que reciben los inmigrantes cubanos han sido documentados. <laughs> Historias de más de mil años de antigüedad finalmente ven la luz del día. Un grupo de arqueólogos peruanos han descubierto seis momias y varias piezas artesanales de la cultura chancay. Esta civilización prehispánica se ubicó en el distrito de Ancón, localizado en la costa central del Perú. Según análisis superficiales, este primer cuerpo sería el de una mujer que se dedicaba a labores textiles. Aparte de restos humanos, se encontraron objetos artesanales utilizados con fines religiosos. Los arqueólogos esperan que estas investigaciones arrojen luz sobre la arquitectura doméstica utilizada por los antiguos habitantes del distrito de Ancón. Hasta la actualidad, en la zona se han hallado otros 67 fardos arqueológicos, los cuales se encuentran en el museo de la localidad.